Si yo juro defender a España, juro ante la Constitución y ante Dios, que es lo más sagrado, defender a España y hacer cumplir las leyes, es incompatible defender a España y la unidad de España con luego lavarse las manos y decirle al sátrapa de la Moncloa que sí, que forme gobierno con aquellos que quieren destruir la nación, con un prófugo, con un terrorista, con un golpista, con un agente de una nación extranjera y con un mentiroso que ha destruido el país. Bueno, ¿qué clase de juramento es ese? Yo no. Si mi principal labor es arbitrar, hay que arbitrar con el sentido que dice la Constitución. Y lo primero que te dice la Constitución es que defenderás la unidad de España y tu nación. Por lo tanto, ante este hecho tan contundente, multitud de políticos, de filósofos y la gente del pueblo está diciendo: ¡mójese, majestad, mójese! ¿Y por qué hay que mojarse? Porque, claro, yo no voy a dejar que el gobierno de mi país, si de mí depende, recaiga en manos de delincuentes. Yo no voy a dejar el gobierno de mi país, si en mí recae, que caiga en manos de traidores que quieren destruirlo. Sí, ya sé que lo políticamente correcto es decir: su majestad el rey tiene que hacerlo porque lo dice. También decían que tenía que firmar los indultos y dice claramente la Constitución que eso es una potestad real. O el rey tiene potestades o no las tiene. Esa es la pregunta. Porque yo me leo la Constitución y veo, lógicamente, que la primera potestad de su majestad del rey es defender a España por encima de todo. Y cuando uno quiere defender a su nación por encima de todo, porque te lo obliga también la norma principal, hay que dejarse de lo políticamente correcto. Claro que hay que arbitrar, claro que hay que arbitrar, pero teniendo en cuenta que si no arbitras y si no le echas valor, la mitad de la nación, que es la que te respalda, te verá con malos ojos, verá con muy malos ojos que te hayas puesto de nuevo del lado de la otra mitad de la nación que quiere echarte. Ese es el dilema, majestad. ¿Usted quiere ser, siguiendo siendo el rey de España, o quiere ser simplemente recordado como el jefe de Estado que le abrió las puertas al marxismo y a un traidor para luego destruir la nación y echarle a patadas de la zarzuela? Esa es la pregunta que yo hago. Ahora, si ustedes quieren el repertorio de lo políticamente correcto, pues yo se lo doy. Su majestad, el rey, solo puede tener una actuación moderada, una actuación de acuerdo a la Constitución. No dicen que su majestad, el rey, va a oír a los principales líderes políticos y es él el que tiene que dar la orden al Congreso para nombrar un posible candidato. No dice eso la Constitución. No dice la Constitución que ha jurado defender la unidad de España y por eso es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y no dice la Constitución todo eso. Hombre, entre la ambigüedad que se puede interpretar o no de los maricomplejines y lo principal de todo, blanco y en botella, amigos. Porque el arbitraje de un jefe de Estado, lógicamente llega hasta cierto punto. Oiga, si el presidente del gobierno está directamente negociando con delincuentes para que el gobierno de España recaiga en sus manos, yo creo que eso como jefe del Estado tiene que decir: pare usted el carro, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Porque si no, díganme ustedes, ¿para qué nos sirve un jefe del Estado
que no sirve para, por lo menos, defender la nación. Explíquenmelo ustedes. Lo de lo políticamente correcto, los que es que hay que tragar todo. Hay que tragar el puchero, hay que tragar que Sánchez haga lo que da gana, hay que tragar que nos destrocen la nación. Pues si quieren que nos destrocen la nación, cogemos, nos callamos todo, díganoslo, nos callamos y decimos, oiga, hacemos las maletas y nos vamos. Porque aquí ni políticos, ni jefe de Estado, ni nadie va a defender a España. Díganoslo. O también díganoslo y a lo mejor hacemos como el 8 de mayo. Perdón, sí, como el 2 de mayo. Y les damos una lección de nuevo a la oligarquía gobernante y a la partidocracia. Lo hacemos. Pero hablemos claro. Hablemos claro. Mójese, majestad. Su pueblo se lo pide. La ley le obliga y España lo grita. Un día sí y otro también. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.